encabezar la lista. Por mi parte, aseguro que voy a trabajar sin descanso para garantizar una nueva forma de gestión en Coristanco. Somos y vamos a ser necesarios. Vamos a proponer, entre otros temas, en Coristanco, suprimir sueldos a políticos, eliminar gastos innecesarios, que hay muchos, coches, etc. Para que los políticos puedan ejercer su función, están las dietas y el kilometraje regulados por ley. Nosotros no vamos al ayuntamiento para ser un una carga, vamos a ser un cargo. Y para eso no necesitamos ponernos un sueldo. Con este ahorro podemos revisar a la baja la contribución. Queremos bajar de entrada, porque se puede, reduciendo sus gastos, un mínimo de 100 euros por familia al año. Estamos pagando una barbaridad de contribución. Yo, la verdad, que no sé a dónde va. O sea, porque hace 13 años, cuando vine, pagaba 52 euros y ahora pago casi 400, y no he visto mejora por ningún sitio. Por eso, trabajando todos los sueldos de los políticos, creo que podemos hacer esto y más. Crear una partida de unos 1.000 euros para cada niño que nos nazca en el ayuntamiento, porque se está despoblando. Creo que se puede hacer con estas rebajas. Para todo esto tenemos que tener un buen resultado el día 28 para hacer valer nuestras propuestas y beneficiar a nuestros vecinos. Hay otros temas, como el tema de la educación, colaborar con los colegios y, sobre todo, los servicios sociales. Mirar lo que hay y prestar el servicio que le hace falta, sobre todo a los mayores, que están abandonados, medio abandonados por ahí. Después, hay otra cosa, que es colaborar con todas las parroquias para fomentar el deporte entre los jóvenes, que son nuestro futuro y es fundamental. Es una de las mejores cosas que podemos hacer. Después termino esto, que son cuatro cosas lo que quería decir, para darle gracias a todos los asistentes, especialmente a la prensa, que si no nos sacan, nadie se entera de lo que decimos ni lo que hacemos. Entonces, darles gracias por haber venido. Y a mis colaboradores, que los tengo por ahí, pedirles trabajo, trabajo, trabajo. Vale la pena. Para dentro de la corporación, demostrar que se pueden hacer cosas mucho mejores y bien. Yo ni fui, ni soy, ni voy a ser político. Y para terminar, me acuerdo de una frase que escribió hace muchos años Groucho Marx, que debía estar pensando en nuestras actuales ministras. Refiriéndose a los políticos, decía que la política es el arte de buscar problemas donde no los hay. Encontrarlos. Y bueno, encontrarlos, aplicar soluciones incorrectas y resultados catastróficos. Eso fue lo que dijo Berrucho más con respecto a los políticos, y nosotros no somos políticos. Vamos a hacer una buena gestión. Sí.